Directora, estamos con usted, vamos a tratar de los trabajos que está llevando a cabo la alcaldesa Lucila Barajas Bases con respecto a las políticas de la mujer en Parácuaro. Me comenta que tú, a través de la instancia de la mujer que tú representas, están llevando algún trabajo de talleres, si nos quieres comentar. Sí, mira, Inge, estamos con 3 talleres en diferentes localidades. De Huarache estamos en Cancita, tenemos ahí 21 mujeres. Y esperamos que se incorporen más. De hecho, este taller desde un principio les dijimos que eran también para caballeros, hombres, niños. A los niños también por ahí ya se van a incorporar para enseñarlos a hacer sus guarachitos. En Baral tenemos un taller de pintura en manta. Ahí tenemos 22 mujeres. Me dice por ahí la jefa de grupo que hizo la invitación y tal parece que se van a incorporar más. Estos cursos los iniciamos el 18 de agosto. En Carrizo tenemos 22 mujeres también de elaboración de huarache. Igualmente está, ahorita como apenas inició, todavía hay inscripciones, todavía se pueden incorporar. Ya pasando un mes y ya no, porque entonces estarían muy, muy atrasadas conocimientos y tendríamos que regresar, ¿no? Pero todo va muy bien, están respondiendo muy bien por ahí las mujeres, tienen muchas ganas de aprender y como el huarache es la novedad ahorita, estamos llevando estos talleres ahorita a estas comunidades. Así es. ¿El objetivo de estas capacidades que le están desarrollando a la gente, llevan algún objetivo? ¿Cuál sería? Pues claro, para que, a ver si, o más bien para que tengan más ingreso a su económico, a su hogar. Y ahorita lo que andamos detrás es de lo de la marca colectiva. Está en proceso eso, pero necesitamos más mujeres con estos conocimientos para que se unan de todas las localidades que ya tienen estos conocimientos y ya que tengamos ya mucha gente capacitada, muchas mujeres y hombres, y ahora sí ya metemos de lleno a lo de la marca colectiva. Ok, con este curso estaría cerrando el gobierno de Lucila Barajas el ejercicio 2014, o tendrás algún pendiente de otro curso o manualidad que hacer en este año. No, todavía faltan, Inge. ¿Sí? Todavía faltan más, porque acá tenemos pendientes para la estancia y ordeñitas. ¿Ahí de qué serían? De huarache también. De huarache nos los están pidiendo ahí en la estancia. Ya está ahorita en pláticas esto. Nada más que necesitamos primero acomodar muy bien la agenda para no quedarles mal. ¿Sí? Estos talleres de acá de esta parte de acá de Baral, Cancita y Carrizo van a tener una duración de 3 meses. Ya si ellas quieren seguir teniendo más conocimientos, pues ya se va a hacer más extensivo el taller. Así es. ¿Algo que quieras agregar, director? Pues nada más decir lo mismo, decirles a las mujeres, hombres, que ahí hay algo para ellos y que le echen muchas ganas. Porque yo tengo algunas maestras ya de los primeros cursos que se dieron, ya ahorita ya son maestras, ya poco, mucho, pero ya tienen una entradita más de su economía, sus hogares. Y pues es lo que yo siempre les digo a donde quiera que yo llego y me paro, que le busquen, que hay algo ahí para ellas y sobre todo que le echen ganas, que no se me desesperen por cuestión de la economía, que no tienen para el material. Ok, informó para ustedes www.michoacanenlinea.com.